Nos vamos con los aros. ¡Eso! ¡Muy bien! Eso. Y regresamos de una vez con más competencias. Ya está listo Super Ratón por el equipo azul y Juan Bernardo por el equipo naranja. Vamos a ver qué tal le va a los combatientes en esta competencia aérea. Ahí está el mexicano, está el salvadoreño. Arrancamos en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! Arranca la competencia aérea. Por un lado tenemos a Juan Bernardo, por el otro lado tenemos a Super Ratón. Ambos se están manejando de muy buena manera. El primero en llegar es Super Ratón. Toca campana. Juan Bernardo también toca. Le toca ahora a Norma Vieda contra Stephanie La Garza Soto. Y Stephanie va muy bien. Norma Vieda también en este momento está a punto de terminar. Stephanie, campana azul. Campana azul. Ambos van muy parejos. Tenemos a Davidcito contra Flash. Tenemos una competencia dura. El primero en llegar es Eric Tabora. Toca campana. Davidcito también toca campana. Le toca a Suseli contra Super Dani. Vamos a ver. Muy bien. Lo está haciendo Daniela. Uy. Se le zafa un aro. Suseli también lo hace muy bien. Suseli agarra también el aro. Van muy parejos. El tiempo sigue corriendo. Muy bien, campana naranja, sale Juan Bernardo 220. Y Super Ratón. Juan Bernardo contra Ratón. Vamos de nuevo de un lado para otro. Van muy parejos los chicos. Azul. Naranja. Sale Norma Villeda y Stephanie Sosa en este momento. La competencia está reñida. Van iguales, van iguales. Stephanie está a punto de llegar. Norma también. Ambas llegan. Toca campana, Davidcito contra Flash. Le toca a Davidcito, le toca a Eric Tabora. Ambos van iguales. ¿Será que es naranja? ¿Será que es azul? Flash toca 1.45. También toca el señor Davidcito. Va a Suseli contra Super Dani. Le gritan a Suseli. Le gritan a Daniela. Se queda atrapada. Ahí está. Daniela sí lo alcanza. Con 30 segundos. Daniela sí lo alcanza. Falta muy poco tiempo. Lo va a lograr Daniela. Y toca campana y el que sale ahora es Juan Bernardo. Tiene que apurarse, Juan Bernardo. Tiene que apurarse. Suseli se queda trabada en la piscina. ¿Será que lo va a lograr? Le tira al aro Flash. Ay, 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 ay. Un minuto con 10 segundos. Azul, de verdad que no ha sido tampoco un buen día hoy para Suseli. Le hemos ido mientras eso. El equipo de naranja sigue avanzando. Les queda un minuto de juego. Un minuto de juego. Suseli tiene que regresar. Le toca a Norma Vieda. El equipo naranja agarra la ventaja. Tiene que regresar Suseli. Ahí 50 está segundos. Norma en la recta final. Toca campana. Vamos a ver qué equipo logra realizar la mayor número de la mayor cantidad de pasadas. 40 segundos. Agarra sus cosas y se va. Dilce enojada con la participación de Suseli. Lemus sigue. El equipo naranja. 30 segundos. Le toca a Super Dani. Va el equipo naranja con todo. Y ahí está Dani. Tercera pasada le va muy bien. Suseli Lemus se enoja en ese 20 momento. 20 segundos. Muy bien, Daniela. Lo hace bien. Como que si fuera un Tarzán. Empieza a pasar los aros. Le toca a Juan Bernardo. Les queda exactamente 10. Va tranquilo 10, el equipo naranja. 9, va tranquilo. 8. Uy, 7, uy. 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. 1. Tiempo. Ahí está. Ya logra Juan Bernardo agarrar. El tiempo está tiempo, tiempo. Hecho. También se va Suseli Lemus. Ay, Dios mío. Señor La Voz, ¿quién se lleva esta competencia? Los aros son de color naranja. El equipo naranja se lleva 300 puntos más. El equipo azul está molesto. A pesar de tanta incertidumbre, de que si hay una protegida, si hay alguien que no sé qué, el equipo naranja se lleva una segunda victoria. Aparte del equipo azul, eso sucedió ayer también, ¿no? Y anda sumando puntos después de que perdió 5.000 puntos por lo que sucedió entre Suseli Lemus y Chicken Little. Bueno, y esto solo nos deja con la duda de quién está preparado para la final. ¿Será que hay gente que no está preparada en el equipo azul? ¿Será que hay gente que no está preparada en el equipo naranja? Más adelante lo vamos a saber. Nos tenemos que ir a un corte y regresamos a combate. Internacional a contienda. Combate.